Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nos encontramos nuevamente en el edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. La Fundación de Patrimonio Cultural Prusiano comprende una de las bibliotecas más grandes del mundo, así como archivos e institutos de investigación destacados. El busto de Nefertiti, el retrato del mercader George Gisse de Hans Holbein o la instalación El Capital de Joseph Beuys son algunas de las estrellas de la gigantesca colección que abarca todos los sectores de la tradición cultural, desde la Edad de Piedra hasta el arte contemporáneo, en los museos de Berlín. ¿Qué actitud mental adoptamos frente a las culturas extranjeras? Alexander von Humboldt fue el primer europeo que no se propuso conquistar el mundo, sino explorarlo. Registró cada detalle de su viaje en diarios. Sesión de fotos en la Biblioteca Estatal para este tesoro especial de la colección de manuscritos. Bueno, podríamos colocar esa pila de allí un poco más hacia adentro. Allí hay aún un poco de lugar libre. Un poco hacia adentro, así. Creo que así está bien. Se puede ver muy bien en los diarios de aquí, en esta página, que se trata en realidad de libretas individuales que fueron encuadernadas. Se puede decir, en verdad, que trabajó con estos diarios toda su vida. En esta página comienza la descripción de su viaje por el Orinoco. Aquí se observa un pequeño boceto del Orinoco. Bueno, estas notas son prácticamente las precursoras de nuestras pequeñas notas adhesivas, de esas amarillas. Esos post-it. De hecho, él también se adelantó en eso. En realidad, él ya había inventado los post-it. Sí, es cierto. Y aquí se puede ver lo que realmente le interesaba a Humboldt en ese viaje, es decir, tomar medidas. Se intentaba conocer el origen de la vida a partir de mediciones. Todo esto fue previo a Darwin. No hay que olvidarse de eso. Era típico que arrancara hojas de su diario para dibujar, como se puede ver en este dibujo que realizó de un pez. A través de este mismo dibujo, también podemos observar que Humboldt era un muy buen dibujante. Es excepcional. Quisiera que el pez se colocase un poco más a la derecha. Si pudiéramos mover esta hoja un poco más hacia la derecha para que se pueda ver un poco más de la parte posterior, eso es demasiado, un poco menos. Sí. Siempre me gusta pensar, ¿qué habría hecho Humboldt si ya hubiese contado con una cámara de fotos? Seguramente la habría llevado consigo a la selva del Orinoco. Pero en lugar de una cámara, Humboldt siempre tenía una pluma y tinta a mano. Las imágenes de las películas de los etnólogos de hoy demuestran el fenomenal poder de observación de Alexander von Humboldt. Para la publicación, Humboldt adornó un poco los paisajes más bien sobrios de su diario. La suerte hizo que nos encontráramos con un viejo indio que estaba ocupado preparando curare. Usa un cuchillo para raspar la corteza del mabacure. Se vierte en un embudo de una hoja de plátano enrollada en forma de bolsa que se encuentra en otra bolsa más fuerte hecha de hojas de palma. Se hace una infusión fría. El agua que se filtra es el líquido venenoso. Lo sé, dijo el viejo indio. Los blancos entienden el arte de hacer el polvo negro, pero lo malo es que hace ruido y ahuyenta a los animales. El curare es mejor porque mata en silencio. Las convicciones más peligrosas son las de aquellos que nunca han visto el mundo. Con esta breve oración, Alexander von Humboldt resume su labor humanista dedicada a la investigación. Sí, así se ve muy bonito.
Se ve bien. Sí. ¿Cómo podemos lograr el desarrollo del mundo y de sus recursos sin dejar de estar en armonía con ellos? El Tesoro de Berlín ofrece muchas soluciones impresionantes de las épocas y regiones más diversas del mundo. En una época, los humanos adorábamos a las fuerzas naturales como dioses, como los aztecas que adoraban al dios del sol, cuya representación Alexander von Humboldt trajo de México a Berlín. En el Foro Humboldt, objetos de diferentes culturas convergen en un mismo espacio para lograr una comprensión del mundo en su conjunto. El lugar, sin embargo, genera controversia. El reconstruido Palacio Real de Berlín también evoca recuerdos de la época colonial alemana. El programa promete una exploración emocionante y fascinante de los objetos. Algunos dan testimonio de inventos ingeniosos cuyo rendimiento solo se ha logrado de nuevo a través de la implementación de la tecnología más avanzada. Este gráfico de barras registra las corrientes oceánicas. Las señales para lograr una navegación precisa provenían del cielo, incluso en tiempos muy anteriores a la invención del GPS. Y existen medios de transporte que probablemente apenas hayan sido cambiados a lo largo de miles de años porque no se han podido mejorar. Este es un bote con balancín de las Islas de Santa Cruz. Era un bote para viajes comerciales. Lo que inmediatamente llama la atención es la vela, que tiene la forma como de pinza de cangrejo. Ingenieros navales han realizado pruebas en un túnel de viento y han descubierto que es increíblemente eficiente, que se puede navegar mucho mejor con esta vela que con una vela triangular del mismo tamaño. Los habitantes de las Islas de Santa Cruz eran conocidos por ser muy buenos navegantes. Se trata de un espacio geográfico inmenso que recién fue habitado hace unos pocos miles de años. Esto solo pudo ser posible gracias a estas embarcaciones y también a sus navegantes. El mar no separa estas islas, sino que las conecta. Durante décadas, el ex subdirector del Museo Etnológico recorrió este espacio cultural llevando su cámara de cine de 16 milímetros siempre con él. Con ella, Gerd Koch documentó técnicas culturales que hoy en día ya no existen en muchos lugares, como la construcción de estas embarcaciones y uno de los últimos viajes de la embarcación de las Islas Santa Cruz que adquirió para la colección en Berlín. Los polinesios compartieron sus conocimientos secretos con él. Gerd Koch escribió sobre sus habilidades de navegación. Si el comportamiento de la estrella de mar anunciaba un período de buen tiempo al abandonar su refugio, los polinesios iniciaban sus viajes de larga distancia en las últimas horas del día. Habían registrado en qué punto del horizonte se elevaban ciertas estrellas, sobre qué islas se movían, y sabían que ciertas estrellas se sucedían en un camino imaginario en el cielo. Ellos partían orientándose por una estrella guía que se elevaba en el cielo en dirección a la isla a la que querían ir. Si se encontraba demasiado alta en el firmamento, entonces se continuaban orientando siguiendo el próximo camino de estrellas. Los polinesios fueron los mejores navegantes de la historia a través de la observación de la naturaleza y de acuerdo con sus leyes. El traslado de los barcos del Mar del Sur del Museo Etnológico de Berlín en Dahlem al Foro Humboldt en el centro de Berlín requiere unas habilidades de navegación un poco diferentes. Este sea probablemente el último viaje de la embarcación de las Islas Santa Cruz. Antes de la apertura del Foro Humboldt, el Museo de Arte Asiático también se prepara para ser trasladado al Palacio Real de Berlín. En el centro del museo se halla una cueva con murales budistas que datan de hace unos 1500 años. Lo especial y único es, por supuesto,
que esta cueva es la única cueva de culto budista en todo el mundo que se puede ver hoy en día fuera de China. Pero ¿cómo es que esta cueva llegó desde China a Berlín? Exploradores alemanes tomaron la mayoría de estas pinturas murales a principios del siglo XX durante expediciones por la ruta de la seda septentrional, para que luego pudieran ser completamente reconstruidas haciendo algunas adiciones. Como un rompecabezas tridimensional, la cueva está conformada por placas individuales. El Foro Humboldt es testigo del intercambio cultural global. Esa es la razón por la que los investigadores partieron en esa dirección en el siglo XIX, porque querían demostrar que allí existía efectivamente un choque de culturas. El budismo de la India, el arte chino e incluso el helenismo. Y eso se puede ver en las figuras magistralmente diseñadas, que en parte tienen el brío de las esculturas helénicas. Entre 1902 y 1914, cuatro expediciones partieron al noroeste de China con la esperanza de encontrar conexiones entre las antiguas culturas europeas y asiáticas y posiblemente también entre el cristianismo y el budismo. En Kisil, los investigadores descubrieron 236 cuevas budistas con murales únicos, olvidadas y en parte derruidas. Los terremotos sacudieron las frágiles laderas de arenisca. Los rostros de los retratos budistas estaban incluso arañados por personas de otras religiones. ¿Cómo debería actuar el líder de la expedición, Albert Grünwedel, ante el descubrimiento de este tesoro cultural amenazado? Los investigadores tomaron la decisión de llevarse una selección de esos murales. ¿Serviría esto para rescatar las pinturas o contribuiría solo a la destrucción de las cuevas? En cualquier caso, es un legado que hoy hay que tratar con sensibilidad. Siguiendo los pasos de Grünwedel, en 2017 se inicia otra expedición de investigación a la remota provincia china de Xinjiang. ¿Se pueden obtener nuevos descubrimientos científicos para la exposición de la colección de Asia Central en el Foro Humboldt? El primer encuentro con estas cuevas en la exposición de Berlín cambió la vida de la curadora Lila Russell Smith. Esto es increíble. Bueno, Holger, ya lo hemos logrado. Tori, los colores. En la cueva de las palomas en Kisil se encuentran los murales restantes. Todos pueden sentir la tranquilidad que transmiten estas pinturas. Cada visitante, incluso sin reconocer el significado exacto. Estos adornos aquí, en esta gran imagen, que destacan ciertos detalles. Aquí también, de las manos. Ese fue también el caso de los rostros. Las imágenes de esta cueva de culto, de unos 1500 años de antigüedad, hablan de los milagros del Buda, que enseña a la gente a superar el sufrimiento del mundo en el nirvana. Los creyentes llevaban antorchas y luego se acercaban a esta cueva oscura. Y con el movimiento de las luces, se revelaban estos maravillosos colores brillantes, incluso en ese momento con detalles de oro. Esa debe haber sido realmente una experiencia muy, muy grande para estos creyentes que llegaban allí luego de un muy largo viaje. Thank you.
Su aura espiritual ha logrado mantener la cueva a pesar de los estragos. Pero, ¿puede también resistir las amenazas actuales? La roca, ¿sí, Holger? Sí. La roca tiene una humedad del 64% y el mural casi del 50%. 15% de diferencia en humedad. Sí, nos sorprende el deterioro. Sí, y que ante todo esas sales sean transportadas. Esas son condiciones graves. Señora Russell Smith, eche un vistazo allí. Allí y en la esquina de allí. Mira aquí, habría que lograr mantenerlo. Aquí se desprende, aquí también y aquí. Esto se rompe, se sale. Ah, sí. El peor lugar es allá arriba. El centro de la cueva era un centro de culto con la figura de Buda. ¿Pero qué aspecto tenía? No se ha conservado ni una sola escultura. Y curiosamente, aquí hay agujeros en los lados. No es casualidad que estén aquí. ¿Saben lo que podría ser eso? Podrían ser estructuras de madera que se podían quitar. Que tal vez tenían un nimbo detrás. Un nimbo de madera. Eso significaría que la pintura solo llegaba hasta ese punto. Así es, exactamente. ¿Tenemos algo detrás de esto? No. Tampoco hay un rastro, ¿no? Aquí nunca hubo algo en la pared. Esa es la prueba. Aquí es de donde proviene el nimbo. Aquí había un altar, bien a la derecha. Es difícil imaginar otra cosa que no sea un altar, que también fue pintado, ciertamente. ¿Hay algo así? ¿Tenemos algo así en el museo? Sí, tenemos uno un poco más pequeño, pero aún así en el conjunto. Esto es sensacional. Ninguna otra colección tiene un nimbo de madera, al menos como este. Sabemos que es de Kisil. Incluso aunque el nimbo no abandonara esta cueva, es muy interesante. Y, señor Gapsch, podríamos considerar mostrarlo en la cueva del Foro Humboldt. El viaje de investigación a China ha generado hallazgos completamente nuevos para la reconstrucción de la Cueva de las Palomas. Y se ha establecido una cooperación entre restauradores alemanes y chinos para lograr la mejor conservación posible de las obras de arte aquí y allá. Su investigación está lejos de darse por concluida. En 1999, los museos de Berlín fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por ser uno de los conjuntos más importantes e impresionantes del mundo. Sus valores urbanos y arquitectónicos son inseparables de las importantes colecciones que albergan y dan testimonio de la evolución de la civilización. Cada uno de nosotros acumula tesoros personales. ¿Qué conforma mi vida? ¿Qué me caracteriza? ¿Cuántas cosas se acumulan a lo largo de los años? Nos rodeamos de objetos porque son útiles, porque los encontramos hermosos, porque son un espejo de nuestra propia imagen. ¿Quién soy? A principios del siglo XVI, un rico mercader llamado Georg Gysse se hizo esta pregunta. Su retrato ha escrito la historia del arte. Hoy en día se puede ver en la Pinacoteca de Berlín, en el Foro Cultural, junto a la Isla de los Museos, el segundo centro más importante del paisaje museístico de Berlín. Sí, señoras y señores, aquí estamos frente a uno de los retratos más famosos, más significativos y también más llamativos de la Pinacoteca de Berlín. El retrato del mercader Georg Gysse, de Hans Holbein, el joven pintado en 1532. Es cualquier cosa menos una representación naturalista. En el centro de la pintura observamos este gran retrato que nos mira, realmente representando el centro. Y por fuera, en un rincón de la habitación, por así decirlo, podemos observar todos los atributos, todas las cosas que se supone caracterizaban a Gysse, enriquecidas por Holbein. Por un lado, por supuesto, está el exitoso mercader internacional. Esto es lo que sugieren estas muchas cartas de negocios. Se han enriquecido a través de su profesión. Eso lo demuestra la alfombra de Anatolia. En ese entonces, una pieza como esta costaba una fortuna. El jarrón de cristal veneciano también.
Y este dispositivo de absoluta alta tecnología, el pequeño reloj de mesa, uno de los relojes más pequeños que existió en el siglo XVI. En otras palabras, Georg Giese se presenta en medio de tesoros artísticos. Podemos ver los objetos originales justo al lado, en el Museo de Artes Decorativas. Voy a tomar este reloj de mesa redondo. Debería ser capaz de abrirlo por aquí debajo, así podremos echar un vistazo al reloj. Sí, eso sería importante para ver cómo es por dentro. Atención, ahora tengo que abrir aquí, mire. Eso parece muy funcional. Yo también lo creo. Ese es el bloque que, cuando se le da cuerda, hace que el tornillo sin fin descienda y haga girar la aguja hasta pararse. Y gracias a esta ruedecilla de aquí, gira a un ritmo determinado. Nuestra pieza es un reloj de 24 horas, donde una manecilla recorre la parte superior de toda la hoja. En la oscuridad también se puede leer la hora, porque tiene unas esferas en el borde situadas a diferente altura. Y si las palpas con atención, puedes saber qué hora es. Era algo completamente nuevo, algo que había que tener, como el último iPhone. ¿Qué son las artes decorativas? Esa es una de las preguntas más difíciles. Antes era así. No se visitaban museos porque aún no existían, pero se visitaban los castillos cuando se estaba en un viaje educativo. Si estabas bien vestido, podías acceder a las habitaciones. Estas estaban equipadas con textiles, con muebles, con espejos, con candelabros, con porcelana. Y partiendo de esta tradición, fuimos recopilando. Para su retrato, Georg Giese solo se conformó con lo más moderno y valioso. Ninguna agencia de publicidad moderna podría presentar los productos de forma más eficaz que su retratista, Hans Holbein. Con la presentación casi fotorrealista de la preciosa alfombra, Holbein logró establecer virtualmente un producto de marca que hoy lleva su nombre. La razón por la que tenemos una colección tan grande e importante se debe principalmente a Wilhelm von Bode, que fue muy activo en la fundación del Museo de Arte Islámico alrededor del 1900. Wilhelm von Bode donó al museo una gran parte de las alfombras que había adquirido. Esta alfombra es una alfombra de Holbein y está fuertemente emparentada con el retrato del mercader Giese. La estructura clásica que hace que la alfombra sea considerada como tal es absolutamente idéntica. Aquí se observan los octógonos y la filigrana vegetal que se entrelaza con ellos. Wilhelm von Bode, como iniciador de las investigaciones en materia de alfombras, ha señalado repetidamente que este tipo de alfombras está representado en las pinturas de Holbein. Y en algún punto, la investigación decidió llamar a estas alfombras alfombras de Holbein, porque todos sabían inmediatamente lo que esto significaba. El llamado método berlinés también fue un logro de Bode. Esto significa que las alfombras son fechadas de acuerdo a su aparición en pinturas con fechas conocidas. El mercader Giese fue pintado en 1532, lo que significa que una alfombra de Holbein puede fecharse hacia el siglo XVI. Estas valiosas importaciones de Anatolia de la época de Holbein son hoy uno de los tesoros del Museo de Arte Islámico. ¿Quién pudo haber sido este mercader, Georg Giese, quien nos mira desde el retrato de Holbein como si fuera un medio publicitario para los productos de lujo de su época?
Estos no son solo símbolos de riqueza. El asombro que produce esta imagen es aún mayor por la forma tan maravillosa en la que está pintado este jarrón. El cuadro no solo significa que Guise tenía un jarrón de cristal, sino que sobre todo también había encontrado un pintor que podía pintar ese jarrón de cristal de esta manera. Por supuesto, también debemos preguntarnos qué imagen de sí mismo, qué imagen estaba buscando transmitir Georg Guise a través de este retrato. Es un cuadro de encargo, una representación de cómo quería verse él a sí mismo. Y creo que quiere verse a sí mismo como alguien que tiene buen gusto y que tiene dinero. Es un comerciante, pero también es una persona espiritual, el buen Georg Guise. La conexión que se logra al visitar los museos berlineses es directa. Sus espacios arquitectónicos fueron diseñados en una relación orgánica con las colecciones expuestas, de gran valor educativo, científico y didáctico. En la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano se concentran tesoros culturales de valor casi insuperable. Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte. La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales.